Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a las personas que os habéis conectado para esta clase sobre la posición de Lenin y del leninismo sobre la cuestión nacional. El Imperio Ruso zarista, según Lenin, en 1915 es una cárcel de pueblos que se construye desde los siglos XVI al siglo XIX, y cito a Lenin: en ninguna parte del mundo está tan oprimida la mayoría de la población como en Rusia. Los gran rusos solo constituyen el 43% de la población, es decir, menos de la mitad, y el resto de los habitantes, por no ser rusos, carecen de derechos. De los 170 millones de habitantes que tiene Rusia, cerca de 100 millones están oprimidos y carecen de derechos. El zarismo hace la guerra por apoderarse de Galicia y estrangular definitivamente la libertad de los ucranianos, para apoderarse de Armenia, de Constantinopla, etc. El zarismo ve en la guerra un medio para distraer la atención del descontento que aumenta en el interior del país y aplastar el movimiento revolucionario que va en ascenso. Hoy, por cada dos gran rusos, hay en Rusia de dos a tres halógenos privados de derechos. El zarismo pretende, por medio de la guerra, aumentar el número de naciones oprimidas, intensificar su opresión y, de este modo, minar la lucha por la libertad que libran los gran rusos mismos. Cierro la cita y las comillas correspondientes. Según Stalin, el zarismo era un foco de todo género de opresión capitalista, colonial y militar en su forma más inhumana y más bárbara. Cometía atrocidades contra los pueblos no rusos. Trotsky describe que las ávidas exigencias del Estado y la indigencia de la base campesina bajo las clases dominantes engendraban las formas más feroces de explotación. La opresión nacional en Rusia era infinitamente más brutal que en los estados vecinos, no solo de su frontera occidental, sino incluso de su frontera oriental. El gran número de naciones privadas de derecho y la gravedad de su situación jurídica daban al problema nacional en la Rusia zarista una fuerza explosiva enorme. Por ejemplo, Lenin decía que Turquestán, en Asia Central, fue la colonia del zarismo. Marx y Engels consideran que lo fundamental como hecho social es la clase social y aseguran que, acabando con el régimen de explotación, se acabará con la opresión de un pueblo sobre otro. En 1896, en vida de Engels, el Congreso de la Segunda Internacional apoya el derecho de las naciones a decidir su destino. Ya Lenin, en 1897, el joven Lenin defiende la alianza entre el proletariado ruso y los elementos opositores de la burguesía, de las nacionalidades o de las sectas perseguidas por el gobierno absolutista. Propone el derecho de autodeterminación de la siguiente manera: la socialdemocracia tiene por tarea fundamental, y recuerdo que socialdemocracia en ese momento es el marxismo revolucionario, y principio, ayudar a la autodeterminación, no de los pueblos o naciones, sino de los proletarios de cada nacionalidad. Dice: debemos siempre e incondicionalmente luchar por la unidad más estrecha de los proletarios de todas las nacionalidades, y solo en casos individuales y excepcionales podemos apoyar activamente las peticiones para la creación de nuevos estados de clase o sustituir la unidad política por un estado federal. En 1903, cuando se produce el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, rechaza la idea federal. Su objetivo es la unidad de la clase obrera. El partido Bund, que era la Unión Central Obrera Hebrea, es decir, judía, de Lituania, Polonia y Rusia, que agrupaba principalmente a los proletarios artesanos rusos de religión judía, desean ser reconocidos como única representación judía del partido. Lenin rechaza esa posición y el partido Bund se retira de la
del Congreso al que volverán en 1906, 3 años más tarde. En 1912, los mencheviques, el ala, vamos a decir, moderada del partido, asumen la idea de la autonomía cultural. Lenin envía ese mismo año a Stalin a Viena para escribir una obra muy importante que se llama El marxismo y la cuestión nacional. En esa obra ataca la idea del austromarxismo, de la autonomía cultural nacional en el partido, que denuncia como vía de separatismo y de subordinación del socialismo al nacionalismo. Defiende la unidad de todas las nacionalidades en el seno de un partido centralizado. El objetivo de esa obra es aclarar la cuestión muy compleja y acelerar la ruptura con los mencheviques. Stalin condena la definición que da de nación los austromarxistas y señala que la nación es una formación global de la época del capitalismo ascendente y está ligada al mismo y por tanto no es permanente. La cuestión nacional, señala, tiene dos aspectos. Citamos a Stalin porque ahí está también la influencia y la orden que le da Lenin a Stalin. El aspecto de los derechos nacionales democráticos que el movimiento obrero debe defender y los intereses de la clase obrera que son superiores a la cuestión nacional. El derecho de autodeterminación debe fijarse a la luz de los intereses de la clase obrera. El programa socialista sobre lo nacional debe incluir, primero, derecho de autodeterminación. Segundo, igualdad entre las naciones. Tercero, autonomía regional, cuarto, protección de las lenguas de las minorías y de sus sistemas escolares. En 1913, Lenin escribe la obra sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Defiende el derecho de secesión y a la formación de un Estado independiente, en polémica con Rosa Luxemburgo. Asegura que el asunto concierne realmente al proletariado, que debe oponerse a toda forma de opresión y desarrolla tres ideas. Primera, este reconocimiento libera al partido de los rencores nacionales y le pone en mejor situación para representar todos los elementos obreros del Estado multinacional. Segundo, asegura a la clase obrera en el periodo pre-revolucionario el apoyo de las masas nacionales no proletarias. Por tanto, refuerza el partido y acelera el camino de la revolución. Tercero, es una manera de combatir el nacionalismo y educar al proletariado en el espíritu internacionalista. El proletariado dominante ruso debe apoyar el derecho de las naciones pequeñas. Inversamente, las masas de las naciones pequeñas deben ver en esta política los requisitos del verdadero internacionalismo, lo que ayudará a resolver el problema de un Estado multinacional futuro. Lenin defiende el internacionalismo y condena el chauvinismo de la nación dominante, en este caso la rusa. Rechaza la idea cultural nacional porque es la cultura de la clase dominante. Solo reconoce la cultura internacional del movimiento obrero mundial. Dice, en cada cultura nacional hay elementos de cultura democrática y socialista, porque cada nacionalidad tiene proletariado y masas explotadas, cuyas condiciones de vida producen una ideología democrática y socialista. Pero en cada nacionalidad existe también una cultura burguesa y en la mayoría de los casos archirreaccionaria y clerical. Si proclamamos la consigna de la cultura internacional del movimiento obrero mundial, solo tomaremos de cada cultura nacional sus elementos democráticos y socialistas. Cierro las comillas. En ese momento la preocupación central de Lenin es la unidad del movimiento obrero antes de la revolución y de la toma del poder político, y la unidad del futuro Estado proletario que surja después de la revolución. Solo un partido centralizado
que rechace la tendencia a la diversidad puede educar en el internacionalismo al movimiento obrero. La unidad del partido, su centralismo, su naturaleza proletaria aseguran que la alianza con el movimiento nacional sirva a la causa de la clase obrera y solo de la clase obrera. Acepta la separación en el capitalismo y en el curso de la revolución solo como excepción, atendiendo a las condiciones particulares de Rusia. La separación, dice, no está en nuestro programa. Para el proletariado de la nación dominante, defender el derecho a separarse de las naciones dominadas permitirá que estas, las naciones dominadas, tenderán en la revolución a optar por la unión antes impuesta por la fuerza. En noviembre de 1915, los llamados bolcheviques de izquierda, Bujarin y Piatakov, se oponen a las tesis de Lenin y defienden el derecho de autodeterminación exclusivamente para las naciones colonizadas. En 1916, la posición de Lenin se modifica. En su obra Revolución Socialista y el Derecho de las Naciones a la Autodeterminación, en abril de 1916, distingue tres situaciones. Los países capitalistas de Europa Occidental y Estados Unidos, donde los movimientos burgueses progresistas nacionales ya han realizado su misión. Lógicamente está pensando en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, sobre todo en Francia. Los dos imperios del este europeo, Austria y Hungría, donde la cuestión nacional está a la orden del día. El proletariado debe defender el derecho de autodeterminación. Y tercero, los países coloniales y semicoloniales donde viven en ese momento 1.000 millones de personas. Los movimientos democráticos burgueses están empezando, los socialistas deben exigir la liberación inmediata de las colonias a las potencias coloniales. En la séptima conferencia del partido, ya partido bolchevique, en abril de 1917, Stalin, siempre leal a Lenin, que está presente en ese congreso porque Lenin está escondido, defiende el derecho de autodeterminación, incluyendo la separación, que dice que no debe confundirse con la idea de que las naciones deban obligatoriamente separarse. A favor de Stalin votan 56 delegados, en contra 16, abstenciones 8. El programa del partido bolchevique se concreta en, primero, derecho a secesión. Segundo, autonomía regional de las naciones que no deseen separarse de Rusia. Tercero, leyes para proteger a las minorías. Y cuarto, unidad del partido. Al triunfar la revolución, el imperio ruso, la cárcel de pueblos, se desintegra. Stalin escribe: la revolución de octubre rompió de un solo golpe las cadenas de la opresión nacional. Trastocó las viejas relaciones entre los pueblos, socavó la antigua enemistad nacional, desbrozó el terreno para la colaboración de los pueblos y conquistó para el proletariado ruso la confianza de sus hermanos de otras nacionalidades. No es preciso demostrar que sin esta confianza el proletariado ruso no hubiese podido vencer a Kolchak y a Denikin, a Yudenich y a Urangel, que son el nombre de los asesinos generales zaristas que estuvieron a punto de masacrar la joven revolución en la Guerra Civil de 1918 a 1922. En la mayoría de los lugares del antiguo imperio, las masas obreras y campesinas de las naciones oprimidas, musulmanas, hebreas y cristianas, apoyan la revolución de octubre. El 24 de noviembre de 1917, ya la revolución triunfante, el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, que es el nombre del gobierno revolucionario, emitió una declaración a todos los musulmanes de Rusia y de Oriente de profundo contenido, que dice lo siguiente: musulmanes de Rusia, tártaros del Volga y de Crimea, kirguises y sartos de Siberia y del Turquestán, turcos y tártaros de Transcaucasia, chechenos y montañeses del Cáucaso, y todos aquellos cuyas mezquitas y oratorios
han sido destruidos, cuyas creencias y costumbres han sido atropelladas bajo la bota de los zares y de los opresores de Rusia. Desde ahora, vuestras creencias y costumbres, vuestras instituciones nacionales y culturales son libres e inviolables. Organizad vuestra vida nacional en completa libertad. Tenéis el derecho de hacerlo. Sabed que vuestros derechos, como los de todos los pueblos de Rusia, están bajo la poderosa salvaguarda de la revolución y de sus organismos, los soviets de obreros, soldados y campesinos. Prestad vuestro apoyo a esta revolución y a su gobierno. Cierro las comillas. Lenin llama a no herir los sentimientos religiosos de las masas populares. Afirma que el deber del proletariado comunista demostrar particular circunspección y atención respecto a la supervivencia de los sentimientos nacionales en los países y nacionalidades que han sufrido una opresión más prolongada, y llama a hacer ciertas concesiones con el fin de lograr que desaparezcan lo antes posible la desconfianza y los prejuicios. Cierro comillas. El 18 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo reconoce por decreto la existencia del Estado finlandés independiente. Se proclama la República Socialista de los Trabajadores de Finlandia, que es aplastada por la intervención militar de Alemania y de Suecia. El primer Congreso de los Soviets de Ucrania exige el 12 de diciembre de 1917 que la República Soviética de Ucrania sea parte de la naciente República Federativa de Rusia frente a la posición de la Rada, el Parlamento burgués, de una Ucrania, entre comillas, independiente, apoyada por el enemigo alemán. A partir de 1918, Lenin reconoce el derecho de autodeterminación de Polonia. Lenin reconoce el federalismo como la vía de igualdad entre naciones del nuevo Estado soviético. La Constitución de 1918 crea la República Federativa de Rusia, que integra 8 repúblicas autónomas y 13 regiones autónomas. En septiembre de 1920, la recién constituida Internacional Comunista convoca en Bakú el Congreso de los Pueblos de Oriente para acordar las vías de la revolución anticolonial y social. El Congreso llama oficialmente a los pueblos de Oriente a que, abro comillas, se levanten como un solo hombre, pueblos de Oriente, en esta guerra santa, todos los obreros, todos los campesinos oprimidos y revolucionarios de Occidente estarán con vosotros, os ayudarán, lucharán y morirán con vosotros. Lenin critica en ese mismo año de 1920 los prejuicios del egoísmo nacional y de la limitación nacional. El 26 de julio de 1920 afirma en el segundo congreso de la Internacional Comunista que como comunistas solo apoyaremos los movimientos burgueses de liberación de las colonias en el caso de que sean verdaderamente revolucionarios. En 1921 denuncia que para los imperialistas las naciones dependientes de derechos mermados únicamente existen, abro comillas, como abono. Su salud se deteriora. A fines de 1921 debe retirarse de la vida política varias semanas por agotamiento. El 25 de mayo de 1922 sufre un ataque que le paraliza el lado derecho. El 30 de diciembre de 1922, el Tercer Congreso de los Soviets de la URSS adopta el Tratado de Creación de la Unión Soviética entre la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y las Repúblicas Socialistas de Ucrania, Bielorrusia y la República Socialista Federal de Transcaucasia. Hasta aquí el resumen y la introducción al pensamiento y a la acción de Lenin para resolver la cuestión nacional. Muchas gracias. Podemos abrir, si te parece, Carmen, el momento de las preguntas.